Chico, no nos aguja ninguna ticamba, San Mateo del Marte, Guantepec, Oaxaca. Ninguna lingüe, nandamdek, ni nendek, chitia tanto te nandamdek, ni hando kut, kunch, tishem, onwin. Ganay, se necas poch, le vacas en his mom ta. Al no tener his mom ta, es aranguch, njep, tongolak, ombia indiak. ¿Qué? ¿Emehmeay? Ganó y tingalaron un bende que allá más o menos la mayor. Aquí estamos en la escuela Adolfo López Mateo. Tenemos de taller el tejido de palma. Lo hacemos todos los viernes cuando tenemos las horas libres. El soplador primero se empieza a doblar desde aquí. Ya cuando terminas esta parte, se dobla esta. De aquí ya llegas al final y le empiezas a jalar para que no quede ni tan guango. Después se pone lo que es la penca. Los sopladores se ponen como adorno y ya cuando se termina la fiesta o lo que están haciendo, lo van a arrancar. Es como cuando tienes calor, lo agarras y te empiezas a soplar. Y a veces igual así en el baile, lo agarran, se soplan porque tienen calor. Aquí yo estoy haciendo un pajarito. Lo primero que se tiene que hacer es cortar las palmas en 6 partes y lo tejes. Y aquí están las alas, aquí está su cola. Sí. Esto es difícil por donde empieza el canasto, que es aquí abajo, porque se tiene que andar dando vueltas en el mismo lugar y después de eso tienes que empezar a tejerlo. O sea, a mí sí me costó hacerlo. Y lo único que no me costó fueron los demás. Pero este sí está difícil para mí, de mi parte sí está difícil. Cuando ya te lo sabes, ya lo vas a hacer más rápido, porque agarra más habilidad. La primera te va a salir mal, pero ya después te va a salir bien. El gusanito es un juego popular y tradicional que los antepasados jugaban, solo para divertirse. El chiste es meter el dedo y a veces no se puede sacar. No se puede quitar. Lo primero para llegar a hacer esto es partir la palma entre 4 partes. 2 se pone en un lado, 2 se pone en el otro lado, se empieza a tejer un poquito. Después se juntan, empezamos a tejerlo hasta el final, lo que llegamos a hacer el nudo. Pues esto lo estamos haciendo para cuando nos vamos a clausura. Lo vamos a poner de adorno porque aquí así se hace. Es muy bonito porque estás haciendo algo que es de aquí. Se ve muy, muy bonito que tú lo hagas.